Buenos días, muy buenos días a todos. Muchas gracias por querer participar y asistir a esta 19 jornada, este 19º encuentro de agentes de pastoral de los enfermos de nuestra diócesis valentina. Es un día ya tradicional, muy querido por todos nosotros, en el que nos volvemos a reencontrar, a ver, a compartir y cómo no, pues a escuchar lo que nos tienen que transmitir nuestros queridos ponentes del día de hoy. Son 19 años más que han ido pasando a lo largo de nuestra vida, en que estamos dándola por nuestros enfermos, nuestros ancianos y las personas que sufren. Pero este año es un año gozoso, es un año de alegría, ya que estamos unidos, toda la diócesis valentina y otras muchas gentes, en torno a Nuestra Señora, la Virgen de los Desamparados, la Mare Déu dels Desamparats. Es un año de alegría en el centenario de su coronación pontificia. Por eso, queridos hermanos, vamos a comenzar esta celebración, este encuentro, de la mejor manera posible, con una oración, con la oración intermedia del día de hoy, que concluiremos con la oración litúrgica de Nuestra Señora de los Desamparados. Si os parece bien, cogemos todos la hojita doblada y comenzaremos. Nos ponemos de pie, los que podamos. Dios mío, ven en mi auxilio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Todos juntos lo leemos. Este mundo del hombre en que él se afana, tras la felicidad que tanto ansía, tú lo vistes, Señor, de luz temprana y de radiante sol al mediodía. Así el poder de tu presencia encierra el secreto más hondo de esta vida. Un nuevo cielo y una nueva tierra colmarán nuestro anhelo sin medida. Poderoso Señor de nuestra historia, no tardes en venir gloriosamente. Tu luz resplandeciente y tu victoria inunden nuestra vida eternamente. Amén. ¿Podemos sentarnos? Los salmos los recitaremos a dos coros. Todos los que estáis a esta parte de la sala seremos el coro 1, y los que estéis a la parte contraria, a la parte de mi izquierda o a vuestra derecha, el coro número 2. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Me consumo ansiando tu salvación y espero en tu palabra. Mis ojos se consumen ansiando tus promesas, mientras digo, ¿cuándo me consolarás? Estoy como un odre puesto al humo, pero no olvido tus leyes. ¿Cuántos serán? Casi dieron conmigo en la tumba, pero yo no abandoné tus decretos. Por tu bondad dame vida para que observe los preceptos de tu boca. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todos juntos, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Tú eres, Señor, mi refugio y mi bastión contra el enemigo. Dios mío, escucha mi clamor, atiende a mi súplica. Te invoco desde el confín de la tierra con el corazón abatido.
añade días a los días del rey, que sus años alcancen varias generaciones, que reine siempre en presencia de Dios, que tu gracia y tu lealtad le hagan guardia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Todos juntos, tú eres, Señor, mi refugio y mi bastión contra el enemigo. Protege mi vida, Señor, del terrible enemigo. Escucha, oh Dios, la voz de mi lamento. Protege mi vida del terrible enemigo. Escóndeme de la conjura de los perversos y del motín de los malhechores. Se animan al delito, calculan cómo esconder trampas y dicen, ¿quién lo descubrirá? Inventan maldades y ocultan sus invenciones porque su mente y su corazón no tienen fondo. Todo el mundo se atemoriza, proclama la obra de Dios y medita sus acciones. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Protege mi vida, Señor, del terrible enemigo. Ánimo, sé un hombre, guarda las consignas del Señor, tu Dios, caminando por sus sendas, guardando sus preceptos, mandatos, decretos y normas para que tengas éxito en todas tus empresas. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos, porque ella es mi gozo. Y ahora nos ponemos de pie y rezamos todos juntos la oración litúrgica de Nuestra Señora de los Desamparados. Oremos, Dios Padre de misericordia, a cuantos veneramos a la Virgen María con el entrañable título de Madre de los Desamparados, concédenos que, protegidos por tan tierna Madre, nunca nos veamos abandonados de tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Pues hemos comenzado nuestro encuentro diocesano de pastoral de los enfermos de la mejor manera posible, que es con una oración. 19 años ya venimos realizando este encuentro tan tradicional y tan hermoso. 19 años en que nos reunimos con la alegría, la esperanza y el amor de los que saben dar su vida por los enfermos y necesitados. 19 años en los que también nos hemos unido en torno a Nuestra Señora, la Virgen María, Madre de los Desamparados, Madre de los Enfermos, Salud de los Enfermos. Este año nosotros, todos nosotros, estamos viviendo gozosamente el centenario de la coronación canónica pontificia de la imagen de Nuestra Señora de los Desamparados. El 14 de mayo de 2023 harán 100 años desde aquel otro 14 de mayo de 1923 en que se coronó solemnemente la imagen. Pero la devoción a Nuestra Señora, a la Nuestra Madre, no es de 100 años, al contrario. Data de 1410, ya en el mes de junio de 1410, apenas 15 meses después de los sucesos que nos va a contar ahora nuestro querido padre, el mercedario Juan Pablo Pastor Ariño, que ahora presentaremos,
Ya el Hospital de los Inocentes, el primer hospital psiquiátrico del mundo, se puso Meixlán Park de la Nostra Santa Mare María dels Innocents, bajo el amparo de Nuestra Santa Madre María de los Inocentes. De ahí el título tan entrañable para todos nosotros de Nuestra Señora de los Inocentes y Desamparados, o como ahora le llamamos, Nuestra Señora de los Desamparados. La primera imagen data de 1417. Tuvieron que pasar muchos, muchos, muchos siglos para que fuese coronada canónicamente. Pero es un solo signo externo. Realmente en nuestro corazón, María reina ya desde hace 6 siglos, más de 600 años, pero sobre todo reina en el corazón lleno de amor de sus hijos muy agradecidos. Esta historia comienza de una manera maravillosa con el testimonio de uno de los mayores e insignes valencianos que han existido en toda nuestra historia, el padre Juan Gilabert Mercedario. Es una historia impresionante de una persona de la que desconocemos la mayoría de los valencianos casi todo. Nos suena lo del padre Jofré y el hospital psiquiátrico, el hospital general, pero qué poco sabemos más de él. Por eso hoy todos nosotros seremos ilustrados con el testimonio, con la vivencia de nuestro padre Mercedario, que nos va a hablar extensamente de esta gran figura señera valenciana. Es una figura muy importante que dio origen, gracias a su amor, a su caridad, a su interés por los necesitados, por los pobres, por los últimos de la sociedad, por las periferias de la sociedad, como diría el Papa Francisco, cómo se interesó por los últimos de la ciudad de Valencia, los pobres, enfermos mentales, como se decía en aquel entonces, los pobres inocentes y furiosos. Inocentes porque los enfermos mentales que han perdido el uso de razón o nunca lo han tenido son como niños, y como niños son inocentes y no tienen culpa de nada. Furiosos porque en aquel entonces un enfermo mental que se ponía agresivo era furioso. Hoy día los tratamos con medicamentos, en aquel entonces con mucho cariño. El padre Juan Gilabert hizo una revolución. Cambió el paradigma de la atención y del cuidado de los enfermos mentales. Si hasta entonces en todo el mundo solo existían casas de locos, después de su intervención, y no solo en el sermón, como enseguida veremos, se creó un hospital médico con los mejores médicos del siglo de oro valenciano que atendieron a nuestros enfermos, y todos puestos bajo el amparo de Nuestra Señora, la Madre de los Inocentes y Desamparados, la Madre de los Enfermos, la Madre de todos nosotros. Una extraordinaria historia de amor que enseguida veremos. Porque nuestra Madre Celestial es la Madre que nos cuida, nos ama, nos quiere, pero especialmente a los más débiles, a los más necesitados, a los enfermos. Don Vicente Tur, experto y gran teólogo, y amigo mío también, como enseguida después veremos, nos va a hablar de María, salud de los enfermos, madre de los enfermos, de esta gran figura que nosotros tenemos en el fondo de nuestro corazón, a la que aclamamos y nos agarramos cuando peor nos encontramos, cuando pasamos por el valle del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, nosotros o nuestros seres queridos. Cuando estamos mal, ¿qué decimos? Mare Deu, mas amparats. Madre de Dios, madre mía, ampáranos. Nuestra Madre Celestial, madre de los enfermos, madre de los necesitados, madre de todos nosotros.